She's the queen of style, stay, set her that high today. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barn stop. She's jumping, leaning, hopping, her prances are popping. Look at her style and grace when she keeps up. Se déjenla pasar, que si no, no llega. Es la conductora más pulenta de la televisión argentina. La única capaz de conducirte un ciclo con los ojos cerrados. Ella es Laura Oliva. ¡Hola! ¡Sí! ¡Acá estamos otra vez! Hoy en un jueves divino, una noche, no sé, a mí me parece que está bien, a cual sea lo que sea afuera, ¿no es cierto? Acá estamos comenzando un programa más en tu canal Ciudad Abierta con la presencia del señor Diego Maurici en el saxofón. No me diga nada, pues estamos apurados. Lo quiero, ¿sabe? Perfecto, listo. En la batería hoy nos acompaña, porque el otro anda por ahí, por las calles del señor, el señor Nicanor Feuerberg. ¿Cómo le va, Nicanor? Claro, pues en las próximas oportunidades vamos a charlar con Nicanor. Y en el piano está, como siempre, nuestra alma mater, el señor Hernán Matorra. ¡Bravo! ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Está tranquilo? ¿Está contento? Sí, sí, tranquilo. ¿Está todo bien? Muy bien, perfecto. Tengo zapatitos Michelucci, como siempre. Yo no te uso otra cosa. Estos son los... Estos son los top. Estos te los pones con cualquier cosa y te quedan divinos. Tengo un pantalón divino también de Lovely Rita. Hoy no tengo medias ni bell porque no se necesitaba. Y tengo una remerita de esas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo es estar acá! Me encanta estar acá. Vos te digo una cosa. En este momento es donde yo me acerco... Les digo una cosa. Yo me acerco al micrófono. Me dio el pedo para decir el monólogo porque en este micrófono no es para nada. Yo hablo por este micrófono. Es como un micrófono que está como paradito acá. Me dio el pedo decorativo. Al pedo, no sean así, decorativo. Hay tantas cosas que están al pedo por ahí en la vida del Lidi. Sin embargo, de todas maneras, uno las mira y dice, qué maravilla. Como, por ejemplo, ¿qué? Como ustedes, todos ustedes, exactamente. ¡Ah! No, pero fue él. ¡Fue Héctor! Es Héctor el que se hizo eso. A mí no se me ocurrió. A mí no se me ocurrió, chicos. ¡No! No fui yo, fue él. El obelisco, por ejemplo. El obelisco, ¿qué cosa que está al pedo? ¿Atraer? ¿Para qué? Para atraer turistas. Bueno, por lo menos le podrían poner, qué sé yo, un molino y abajo hacer pan que sirva para algo. Algo que tenga que ver. Pero que está ahí al pedo, al reverendo pedo. Hay cosas que también te vienen en el paquete y que en realidad son al pedo, pero no las sacas. Porque, por ejemplo, el paint del Windows. ¿Alguien hizo alguna vez, viste? ¿Alguien hizo alguna vez un dibujo digno con esa? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Y sin embargo, uno no la vuela, la Remington, la máquina de escribir. Todos tenemos una heredada de papá, de mamá, se la choreamos en una comisaría, porque viste que todavía en la comisaría todavía te las usan. ¿Alguien escribió algo en los últimos 10 años con la Remington? Nada. Y sin embargo, ahí está juntando polvo, pero nadie la tira. No sé si tenemos la fantasía de que alguna vez se nos va a cortar la luz y justo esa noche se nos va a ocurrir escribir Harry Potter, pero ahí la tenemos a la Remington, vaya a saber para qué. Las antorchas de jardín, chicos. ¿Hay algo más al recontrapedo que las antorchas de jardín? Más si no, claro, y más si no tenés jardín. Y sin embargo, uno de todas maneras las compra, igual como la totora que se compra por ahí. No, pero las antorchas de jardín, no, nunca en mi vida. ¿Cuál es la fantasía? ¿Que va a aparecer King Kong a cagarte el patio? ¡Déjate de joder! Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, todo el mundo que tiene un fondo tiene las antorchas de jardín. ¿Cómo? ¿Sí? Ahí está, muy bien. Los relojes pulsera, los relojes pulsera. Digamos la verdad, le mandamos un beso a Aye con todo nuestro amor, pero los relojes pulsera, exactamente, tenés el horario en la computadora, tenés el horario. Yo les voy a decir una cosa, chicos, y esta frase va a ser polémica. El que se compra un Rolex de oro, la tiene chica, chicos. ¿Es así? Bueno, es así. Es como un auto grande, exactamente. Es lo mismo. Digamos, siempre
reloj así, pero ahora se nota más. Porque no necesitas un reloj, lo tenés en todo lado, tenés reloj hasta en el microondas. La segunda mano, la revista Segunda Mano, que yo la quiero con el alma porque fue mi primer trabajo, pero no sirve más. En Google pones reposera, te salen las 300 reposeras con, ¿no es cierto?, con precio, con dirección, con todo. No se la agarren conmigo, el que le cagó la vida fue el Google. ¿Para qué sirve? Los disquetes que cuestan el triple, los disquetes, Dios mío, qué cosa anacrónica. Sin embargo, te vas a hacer la resonancia magnética antes de irte de gira, digamos, te vas a hacer la, y el resultado te lo dan en un disque, la muela del juicio. La muela, y te lo llevas de gira. La muela del juicio está el reverendo pedo y sin embargo la naturaleza la sigue poniendo. Eso hay que volarla de entrada. Yo me saqué las cuatro juntas. Y esto es verdad. Así, a lo macho. Igual que el dedo chiquito del pie. El dedo chiquito del pie solo sirve para qué? Para llevártelo puesto con la cama y cosas que están realmente al pedo. Cambiemos porque hay que cortar hoy el monólogo. El enterito de jean. Esto no lo quiero dejar pasar. El enterito de jean, chicos, basta de fabricar el enterito de jean porque a la última persona que le quedó bien fue a Mario Baracus en el 86. Por el amor de Dios, por eso. Ya vamos abajo, 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 la última. Vamos de todo, por eso te digo. Y por último, esta es importante y no la podemos dejar pasar por alto, la cerveza sin alcohol, chicos, porque si la cerveza no sirve para emborracharse, ¿para qué carajo sirve? Por eso aquí estamos. Lo que no está en pedo es este programa hermoso que hemos dado en llamar Aceite de Oliva, porque no hay nada más lindo en este mundo que sentarse frente al televisor media horita al reverendo pedo. ¡Hey! Instrumentos, ¿sabes? Bien así con tono. Gracias, Casamanis, por los instrumentos. Vos sabés que si vas de mi parte tenés un descuento en la matrícula de la gran escuela musical Manis. Todos nuestros muchachos aquí presentes de la Matorras Band están vestidos por matices. Arranca la entrevista. Es un invitado realmente muy interesante. Ya estuvimos hablando un poquito y ya se armó, digamos, toda la polémica, toda la charla, todo lo lindo que va a ser tener aquí en el programa al señor Daniel Araoz. ¡Ay! Te recibimos con un fuerte paso. ¿Cuánto hace que no nos vemos, no es cierto? Me gusta esto. La manito para arriba. Yo soy muy cuartetera. Para abajo, cuartetazo, para arriba, vals. Ahí está la combinación. Acompáñeme por acá, mire. Te acompaño. Parece aquí al lado. Muy bien. Parece aquí al lado. Bien, sí, pase por delante. Allá está la cámara. Porque la nota. Por atrás tenía que saltar el piano. Sí, esto se cae. Es muy endeble. Y yo no estoy en estado físico. No diga eso. No tengo estado físico. Lo que sí tendría que correr de allá, si usted se queda parada acá, hacer y una... entrar con... ¡Ay, qué bien! Con la piernita levantada. No sé si... Derecho al plasma. ¿Sabe qué pasa? Es el único que tenemos. Porque tengo que hacer pie acá. Yo caigo acá, ¿me entiende? ¡Ay, en cuarta! Claro, ay, caigo acá. Le digo, y este no me toque el plasma, que es el único que tenemos. Es lo único que le pasa. Si no, se lo hubiera hecho. En el plasma aparece un Google. Aparece una frase que usted dijo... ¿Qué es tu nombre? ¿Usted se pensaba que esto estaba todo fofo, no? No. Ahora le dejo tocar. Sí. Espere que quiero leer antes de tocar. Mire, mire la frase más larga del Google del año desde que empezamos el 6 de mayo. Dice, en la televisión están los que trabajan para lo inmediato y los que trabajamos, refiriéndose a usted, para la historia de la televisión o para generar un producto que sobreviva en el tiempo. ¡A la mierda! Sí, eso son. Yo te digo la verdad. Las tardes que estoy intelectual. Sí, estoy es el intelectualismo, ¿no? Estoy siempre hecho un boludo. A mí me sale, cuando estoy intelectual... Cuando te empiezo a tirar frases... Es una cosa. No sabes lo que... Por favor. Por allá. ¿Sabe que esa frase a mí me disparó? ¿Quieres sentirse, por favor? Sí, gracias. A mí me disparó esto, más allá de lo que ha hecho... Uy, Dios, arrancamos. ¿Cuánto hace que no te veía? Me había olvidado ya. Escúchame. Sí. Más allá de lo de qué ha hecho uno para el recuerdo y para la posteridad... Mira lo que son estas piernas. No, te digo, es verdad, ¿eh? Es cierto. Yo te digo que lo estoy mirando y... No. Qué bien le queda el chupín, le quiero decir. Sí, el chupín. Son achupinados. Uno de los primeros que usó chupín fui yo. Usted fue vanguardista del chupín. Ahora cualquier boludo
olas usa el chupín. Cualquier gilastro. Hay que tener piernas. Mire, para... gilastro, qué palabra, gilastro. ¿Usted usa tacos en general? No. ¿Cuando se trasviste? No me trasviste. ¿Por qué esas piernas? ¿No se trasviste? No. ¿Alguna vez se ha travestido? No. ¿Para no, qué escenario? Usted sabe que no. ¿En serio? No, sí. Poco, muy poco. Recuerde, muy poco. Recuerde. Esos ojos no, tintinearon. No, mire que vino Jansson y me enseñó a leer los gestos. En la época de cuando estábamos con Antonio, no, pero no compuse mujeres. ¿Sabe que tiene razón? Compatriotas compuse algunas mujeres. Porque con Coco lo travesti. Porque la gorda quiere hacer de varón. Sí. La coca como sí. Después hace la cátedra del macho, quiere hacer de varón. Entonces lo manda usted a ponerse la media red. No, yo también lo mandaba a él. No, también ahí no. Ya prácticamente quedó grabado. ¿Qué eso. ¿Qué suceso, compatriotas? En el tema del macho argentino, él ya tiene cosas grabadas que lamentablemente no las podemos borrar. ¿Cómo, por ejemplo? Y está bien cuando nos travestíamos y todas estas cosas. Ah, época. Usted dice que tiene un currículum que hace que dudoso. El macho tambalee. En que cambio, la calle. ¿Usted? Yo tranquilo, yo calladito. No tranquilo, sin hacer alarde. El tipo hago lo que, va que, depredando. ¿Cómo surgió Compatriotas? Y Compatriotas surgió con Coco en un fin de año y el Puma. Uy, y el Pumita qué trío, lala. Y el Puma estaba con otra cosa y quedaron. Y Coquito y yo arrancamos de ahí, dijimos. Nos gustaría ¿Pero ser de juntos. Dónde? Estábamos comiendo una picada. Una ¡hágame! Pileta. Ah, estaban en una pileta, flotando. Sí, sí calorón. En Zunga. En Zunga. En Zunga, porque ¿en Zunga? No, a mí me gusta andar en Zunga. Yo igual lo veo para la Zunga. Coco me impresiona un poco. Sí. En Zunga. Lo mío ahora le digo, no estoy para la Zunga, para largarme con Zunga. Por todavía. Ahí no acá, en las playas de Brasil. En yo que Brasil, en Brasil sí. Todo es como más en alegre. En Brasil son hermosos. En el Brasil usamos Zunga con colales. ¿Sabe que la gente no. Está teniendo unas imágenes no, a las 12? No, con colales no. Colales no, a tanto no llegamos. Me gusta pero volvamos a la, sí. La idea primaria de Compatriotas. Entonces estábamos mío. En un. Perdóneme, pero no, ya tenía la para rematar. Son varias líneas. Para rematar hay que tirar una palabra. Total, que le va ojete. Sino... Ojete siempre remata. Uno viene diciendo. Es linda, es porque hermosa. Tampoco es. No. Mi padre tenía una más linda que decía lo mismo, que era Upite. Ah, Upite es linda. Era riojano mi padre, sí, del interior. De no, dígame, anterior. Estaban en una sí. Piscina, en una pileta. Sí, abrazados. Y abrazados. Los dos. ¿Los tres abrazados con los el Puma? Los tres abrazados. Los tres abrazados. Y de pronto... He estado varias veces abrazado con gente en el agua, con hombres sobre todo. No me diga. Sí. Con Scalella, Mentasti y Guille Franchella también. ¡Upa! En el mar del Caribe nos metimos de la mano los cuatro. ¿Sabes que me tiró un titular que me dejó patití? Mira, sí, que es difícil dejarme muda. Y además, no solamente de la mano, sino que hacíamos rueditas de la mano y saltábamos. ¿Saltaban la olita? Sí, saltamos la olita los cuatro de la mano. Estábamos haciendo papá se volvió loco en República Dominicana. Ah, claro, estaban filmando. Pero eso no fue para la película, porque si estaba Mentasti en la olita, es que no estaban filmando. Estaban de momento no, de claro, esparcimiento. Exacto. Saltaban la olita al grito de... ¡Guau! ¡Ah! Al grito de guarda. ¡Te quiero! No, era una nena o alguna de esas cosas, ¿no? Sí, después dígame con quién más se metió al agua. Pero no, amor de hombres, le digo. Nunca una cosa tampoco de... ¿Cómo es el amor de hombres? De macho. De macho, sí. ¿Cómo sin, es? ¿Cómo y es? Sin ninguna cosa física. Bueno, pero saltar la olita de la mano es físico. Bueno, discúlpeme que le lleve la contraria. Sí, pero es algo que no es doloroso, no es... Oh, no sé, algunos dicen que es placentero. Yo estoy, en ese sentido, no estoy experimentando. No está abierto. No estoy abierto. No está abierto a esa experiencia. A la experiencia, digamos. No me va a contar cómo surgió Compatriota. Me va a contar... En pelota con un amigo y... Se lo espero. Y que de pronto sí. Diga, te jodes. ¿Sí? Vamos y vamos. Ok. No está abierto. Está bien. Hay cosas que uno esto. Dice, yo de esto paso. Sí. Igual no me le digo la imagen de con Franchella de la mano amor entrando de a la. Amor de hombres. Amor de hombres. Así le pusimos. Así se llamara nuestra
telenovela se llamaría así. Así lo justifican. Amor de hombres. Así, así justifican esa mariconada, perdóneme que se lo diga así directamente. Bueno, mariconadas no son tampoco mariconadas. Entrar a son la ola. Agarrarse de la mano con un compañero. Para entrar a la ola. Y cuando nos agarramos en el piquete con un compañero peronista de la mano, pero, el abrazo transpirado, la goma. Sí, yo le entiendo todo. Pero eso también es amor. Escúcheme, pero la ola que cuando se agarra con la wokra, con el compañero de la wokra. La zunga. La ola, la zunga y la ola. Transforma al amor de machos en una mariconada. Quiero que se quiero que lo sepa. Escuche, ¿me va a contar cómo surgió Compatriota o va a seguir hablando lo que se le canta a usted? No, no, le cuento. Dígame. Surgió salud, porque. Salud. Hay que... Dos veces con agua. Ahí está. Dos veces. Pausa. Mire qué lindo que es la pausa. Mire qué linda que es la pausa. Qué linda ¿cómo la se pausa. Puede hacer en el cable? Esto y en el aire nos levantaron. No, no. Esto en el aire esto va. Esto lo sacan. Va. Sí, eso va. ¡Sácalos a estos dos pelotudos! Quería Romay. Sí, entonces. Y bueno, comenzamos con Coquito a armar el programa, a planificarlo y lo presentamos en Canal 7. Por la estábamos necesidad militando de en ese momento también. Ajá. Políticamente, íbamos a reunión, usted sabe que se nos da por militar una cosa. No, han vertido una opinión en algún momento, sí. Han tenido una postura clara con respecto al tema de. Bueno, pero eso con. Sí. Eso con orgullo, con mucho amor y inclusive ¿y ahora? Hay que seguir haciéndolo como ejercicio ¿sí? democrático y demás. Y bueno, planificamos Compatriotas y lo hicimos. Después, viste, improvisábamos mucho. Escribían Veronelli y Pedro Saborido. Uh-huh. Extraordinario. Usted sabe que fue como un. Ustedes tuvieron la percepción de que fue como un quiebre, Compatriotas, que hizo mucho ruido. Sí. Quebramos mentalmente. Quebraron varias empresas. Varias empresas. No, digo, pero fue un programa muy visto, fue un programa. ¿De qué se ríe? Diga, ¿qué se le está pasando? Contento, por... ¿Está contento de estar acá? Sí. ¿Cuánto me alegra? De verla, pues. Claro, por supuesto. Usted me alegra. Usted ¿en es una serio? Persona le digo... con un espíritu muy alegre. Soy muy alegre, eso es lo que tengo. Escúcheme, el proyecto propio con Coco. Es una necesidad, porque después surgió ataque de pánico, o antes, no me acuerdo, pero siempre hay como... Ay, una... me dolía un poquito. Estaba calambrado. Es un poco disperso usted, le digo una cosa, concéntrese que le estoy hablando. Sí. El proyecto próximo es muy difícil, si no, ¿se entiende? Para la persona que está haciendo una entrevista, es como estar hablando con un balín. ¿Con un qué? Balín, la cosa, zac, zac, zac. ¿Cómo vuelve al tema de la homosexualidad? ¿Quiere que lo toque? ¿Quiere hablar de... ¿Quiere confesar algo? No. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere volver ¡soy a... gay! Yo creo que ese es el... Pero del Google surgía. Mi pregunta era, no lo que va a quedar en la posteridad, lo que en realidad nunca tendría que haber hecho. ¿Qué sería? Eso que para vos, si uno pudiera borrarlo del mapa. El vergonzante, el proyecto vergonzante. No, no diga. No, porque sí. Son varios. Yo tengo el tiempo. Usted sabe que yo tengo, hay que mover el sonajero. ¿Cuánto tiempo hay? Ahí tiene un rato. Dígame el primero que se le viene a la cabeza. No sé, qué sé yo. No algo vergonzante. Vergonzante. El que no va a quedar para la posteridad. Y había épocas que salíamos y llegábamos a los boliches y bueno, y inventábamos monólogos. La presencia en boliche es vergonzante, ¿verdad? La presencia, no el show, la presencia, el acodarse. La cosa, sí. Para sacarse la si foto. Si lo contratan para una fiesta, por ejemplo, que tiene que ir a hacer presencia. Presencia. O salir de hoy bailar el vals con una chica de 15. Eso no se hace. Sí, o permitir un maltrato, que alguien lo maltrate o le pegue, por ejemplo, en televisión. No, ¿quién le ha pegado en televisión? ¿Le han pegado? No, a mí no. Ah, no. Ok. No. No, pero no. Digo, hay cosas que son, que uno lo que está bien, el dinero es bueno, pero son vergonzantes. Sí, ¿no? Sí, hay cosas vergonzantes. Pero yo le voy a contestar, perdóneme, sí. Porque yo me quedé con esto de que como yo no la sigo y qué sé yo, y por usted favor, me lo reclama. Contésteme una sola cosa de la que le pregunto. Con eso estamos, con eso nos vamos al corte. ¿Le digo? Compatriotas, ya está, ya fue sí, lindo. Ya está, ya pasó. Ahora estoy empezando con el Puma a ensayar Fontana Rosa. ¿Cómo la ve? El ay, ¿cómo? Puma y yo. ¿Ala, para cuándo? Para ahora, para... ¿Para el verano? Sí. Para el verano en Mar del Plata, arrancamos en Mar del Plata, en el Teatro Güemes. El Puma Goiti y yo,
Amor de hombres. No, les juro, no, en serio. ¿Cómo se llama? Fontana Rosa el tributo. Le vamos a hacer un tributo a Fontana Rosa los dos. Pero mire, tremendo, la cantidad de pelotudeces que me dijo en vez de contarme esto, que era lo más interesante, bueno, de lo pero que está haciendo. Fuimos. Pues fuimos, sí, pero dimos unas vueltas. ¡Qué no lindo! Dijimos nada, pero tuvimos. Sí. ¿Qué día? En voy a estar el porque lunes. Porque vio que el jueves tiene como lunes, sí, y martes. En Mar del Plata y después vamos a salir de gira. Vamos a ir a San Bernardo, a Miramar, a Pinamar, a Villa Gesell, a San Clemente, a Santa Teresita. Me imagino. ¿Cómo fue el pedido de material a Fontana Rosa? Que seguramente no sería para cualquiera ese privilegio. Sí, yo porque particularmente cuando hicimos Argentine le, sí, pedí los cuentos que aún no había publicado. Fue, era muy generoso el negro y yo me hice muy amigo de él. Creo que lo que más disfrutaba de eso eran nuestras charlas por teléfono. Eran extraordinarias. ¿Qué está haciendo usted? Le decía yo. Entonces él me decía, mire, en este momento yo acabo de trabajar porque yo trabajo, estoy dibujando todos los días, pero justo me agarra, estoy por comer una banana. Bueno, yo justamente, fíjese usted está por comer una banana y yo estoy acá firmando unos cheques, unos containers con bananas brasileras que estoy trayendo y en uno se montaba en el otro. Se montaba sobre... Y era maravilloso. Y todo terminaba, vaya a saber dónde. Nos reíamos mucho, nos reíamos solos como... Dos tontos. Usted dice era muy generoso, pero seguramente también sería muy cuidadoso de quién interpretaba o adaptaba o usaba su material o no. Sí, él fue muy generoso en general en dar su obra para el teatro. Lo que sí le pasaba a él es que no tenía una relación de él fuerte con las obras que hacían de sus textos. En cambio... Conmigo inició una relación de amistad. Entonces ya hablábamos por teléfono, ya después nos íbamos a Rosario a visitarlo, ya después nos juntábamos a comer, ya venía él acá a Buenos Aires y me llamaba y nos juntábamos. Vamos a cerrar, le tengo mucho, sí, miedo a esto que va a pasar, perdón, al disparador. Pero sí, lo vamos a hacer igual porque me la banco. Elíjame una tarjeta de las que están las tres. No las bote, no se lleve las botellas, la tarjeta, le pido, por favor. Sí. Ahí está. Démela. Sí. Aceite de oliva extra virgen. Esto sí, es... ¿De qué es virgen usted a esta altura de la soirée? Pensé que... yo de lo que le conté. Del amor de hombres. Sí. Del amor, pero... ok. Bueno, no sé. ¿Y el extra, algo? No, digamos, y el extra virgen es así quedaré, lo cual también me parece que es por el mismo lado. Extra virgen, así quedaré. Sí, o piensa... ¡No, esa la dudo! ¡Esa la dudo! Me gusta, me gusta. No lo sé, o sea, hasta no lo ahora, sé, hasta nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Pero lo que quiero sí decirle... Sí, dígame. Es que el mejor aceite de oliva es el extra virgen. Es el extra virgen. Sí, tiene, si usted come con oliva... use oliva extra virgen para la ensalada, que es una cosa. Yo como con oliva porque me lo he tirado. Nos vamos a ir al corte. En el próximo bloque vamos a hablar de la nueva película del señor Daniel Arau. Ya venimos. ¿Ya estrenó? ¿Cómo? ¿Largó de allá vio lo arriba? Que es, quiere, sí, sí, así nomás. ¿Pero usted ensaya esto? No, esto lo estamos haciendo. Sale, esto sale, es espontáneo. Le sale, esto es espontáneo. Este es espontáneo. No, ya soy así. ¿Quieres que me tire el aceite? No importa, después, en otro momento. Escúcheme. Me encantaría. No, bueno, me encantaría. Escúcheme, ¿cuándo se estrena la película? Y ocho tiros en el 2014. Ahora está en México, en el Festival Hermosillo de México. Ya terminó un Festival Internacional de México. Y ahora está la exhiben en un festival en Guatemala, el Festival Ícaro. También está pasando por festivales y parece que la han recibido bien. Porque la seleccionan para su programación. Muy bien, en el 2014 se estrena, pero antes vamos a ver el tráiler aquí en Aceite de Oliva. Uy, ocho qué tiros. Bueno. A ver.
promesa hace muchos años. ¿Usted dice que va a andar? Sí, qué lindo elenco. Hermoso. Muy lindo. Hermoso. ¿Dónde se filmó? Acá la firmamos en la provincia de Buenos Aires, sí. Muy lindo. Hermosa, elenco. Hermosa película, además. Una película de género, de cine negro. Sí, es policial no se negro. Ve, sí, no se ve mucho por no, acá. Y la realización también, a veces, de este tipo de cosas, sí. Es muy compleja porque muy necesita... Muy compleja. Y así? Es la ópera prima de Brunito Hernández. Ajá. La hicimos con Mauricio Brunetti de Cinema, con Marcos Carnevale de Milecento y Fernando Sokolowicz. De Aleph Media. ¿Te gusta cuando te ves? ¿Qué cara sí. tiene usted para el cine? Se lo sí, digo así, pero no. ¿Te gusta? ¿Viste que los actores en general... Con dicen... este muchacho, no sé si la cosa del... ¡Oh! No, claro, no. Acá no, la ola, con este es la ola, no. La de con este saltar la ola, no. No, pero este le digo, no le ¿en general te gusta cuando te ves? Sí, sí. ¿Podés disfrutar? Analizo mucho las películas, sobre todo... Este tipo de películas que de pronto a mí se me ocurren ponerle símbolos, cositas. Ajá. Laburamos mucho para esta película con Bruno, los dos, y la verdad que nos quedamos contentos. Entonces, sí, lo normal, la sí, veo. Sí, sí, pero no es que tenés, viste, esa cosa de, ay, no, a mí no me gusta ver. No, gracias a Dios, no me pasa de ha que... Ha sido un verdadero placer charlar contigo, verte después de tanto tiempo. Gracias por... Uy, pensé que me ibas a besar. No, pensé que te paraste que me ibas a dar. Igual nos vamos a dar unos besos. Sí. Chau, gracias por acompañarnos como siempre. Nos vemos mañana viernes. Chau.